sigo siendo el mismo chavo que salió del pueblo, que viene de una cuna humilde y que no se olvida. Y me siento muy orgulloso de poder decirle al mundo que no importa dónde vengas, de dónde nazcas, tu familia, si eres humilde, si tienes muchas carencias, mientras tengas un propósito en la vida y lo encuentres y sepas qué es lo que quieres, todo se puede lograr. Alexis Cristóbal es un talentoso cantante originario de Mapastepec, Chiapas. Su participación destacada en la academia lo catapultó a la fama, donde fue finalista de la 11ª generación. Su carrera ha sido todo un proceso de años para lograr producir sus propias canciones, un proceso de trabajo y dedicación inquebrantables. Creo que los tiempos ya son perfectos, creo que todos tenemos nuestro momento y creo que me ha llegado la hora de empezar a darle a la gente un poquito de la esencia de Alexis, que es a través de sus canciones, de lo que compone, de lo que vive, y te digo que me siento bien. Con determinación y resiliencia, Alexis se considera un guerrero que no se deja vencer a pesar de las dificultades. Creo que eso soy, o sea, no, a pesar de muchas cosas que han pasado en mi vida, buenas o malas, sí tengo claro mi objetivo, que es la música, que quiero vivir de ella, que quiero ayudar a través de ella. Pero la parte más importante, Alexis, es que es un guerrero y que no se ha dejado vencer a pesar de las dificultades. Aunque ha recorrido varios caminos, Alexis asegura que sus mejores canciones han nacido en su pueblo, en su tierra, Mapastepec. Yo quiero tener un lugar dentro de la música por el hecho de que el día que yo no esté en este mundo, en este plano terrenal, quiero que me recuerden a través de mis canciones. Yo espero que Dios me dé mucho éxito y mucho trabajo y ¿por qué no? Lo voy a decir tal cual, no sé, mucho dinero. Yo pienso apoyar y dejar mi legado en el tema de poner una escuela de música, poner una escuela de fútbol, aportar a esas áreas donde yo me desarrollé en MAPA, el fútbol, la música, la literatura también un poquito, o sea, el tema de la poesía me gusta mucho. Había maestros que me enseñaron mucho acerca de eso y creo que esas son las raíces. Alexis continúa explorando y expandiendo su repertorio musical, inspirado por artistas de talla internacional. Eric Ordóñez, Alerta Chiapas.